It's like getting a fist in your stomach. De horror, horror de que algo así pudiera pasar. Definitivamente quería matarla porque se ve como Arlette Contreras sale despavorida del cuarto con un susto, corriendo como nunca habría corrido en su vida. Yo veía a veces por la televisión casos muy duros y bueno, me parecía algo como que tan lejano de que jamás me imaginé de que a mí me iba a pasar eso. Fue un no como respuesta. Fue el término de una relación. Pero no lo aceptó, no lo quiso. Inclusive en el momento que empieza a atacarme, se avalancha sobre mí y me impide salir. Y yo quería salir y él no me lo permitía y empezó a atacarme. Y durante el tiempo que me atacó, usó frases como que tú a mí no me vas a dejar. Prefiero verte muerta a que me dejes. Te voy a matar, te voy a violar. No tenía nada en mi mente. Solo era mi instinto. Estaba luchando por mi vida. Porque en esa habitación yo iba a morir. Yo solo tenía que salir de esa habitación. Y no sé ni cómo me levanté. Solo corrí, 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 corrí. Vino detrás de mí de manera inmediata, así tal cual. Me jaló y me arrastró. Continúa arrastrándome y sube las escaleras como si fuera una cosa, un objeto. Yo quería escapar, yo quería... Yo estaba salvando mi vida. Cuando yo llegué aquí a Lima buscando refugio y huyendo de mi ciudad natal por lo que me había sucedido y porque este hombre terminó libre, esto salía en los medios de comunicación. Inicialmente empezó como una indignación colectiva, terminó teniendo la forma de una gran protesta. El movimiento Ni Una Menos en Perú nace el año 2016. This is a huge moment for Peru. You know, that protest is probably the most attended ever in our history. As a society, we wanted to say, you know, we want to stop these different forms of violence. We understand that it's a social problem that we want to take into our hands. So we are here saying we want to stop it. We want to do something. We do now realize that these many forms of violence are very common, you know, a daily occurrence in our life, and we are shocked to see this reality that has been, I think, submerged in the shadows for many, many years. Sabía quién era, él sabía de mí. Empezamos a tratar en el 2015. Yo lo veía bien callado, el chico no me miraba, se sonreía. O a veces se ponía a fumar su cigarro. El chico me comenzaba a contar diciendo que su papá mucho le maltrataba a su mamá. Él nunca más le va a hacer a mi hija. Él se portó muy bien. Parecía ser una persona respetuosa, atento, caballero. Primer enamorado. Y ya bueno, ella se enamora, él también me presenta. Yo
no me había dado cuenta en realidad la clase de persona que era ese hombre, ¿no? De ahí cuando me pasó ya pues no hubo discusión, no hubo forcejeo, no hubo nada. A mí me atacó dormida. De ahí poco a poco va cambiando, pegándola. Llevaba a la discoteca, traía pegando. Porque yo ya quería terminar la relación. No, vi que no era para mí la persona. Tenía la cabeza rota. Me estaba sangrando. No tenía voz. No podía hablar. No me salía la voz. Articulaba, pero no salía mi voz. Y toda la cara tenía reventada todas las venitas en mi cara y tenía un montón de cosas rojas, hematomas en toda la cara, producto del ahorcamiento. Lo que me ha hecho a mí es planificado, porque ha tenido tiempo para hervir el agua, días antes hacerme algo, ¿no? Y después de 2 días, fuimos a buscar ya más vecinos, ya todos los vecinos se reunieron. No puede estar Nelva desaparecido, como era una buena muchacha, dejaba de comer para que de comer a la otra persona. Entonces ellos conocían eso y me ayudaron. En eso, un perrito que se llamaba Ñata Roja, ella en mi lado comenzó a escarbar, que dónde estoy parado, justo había parado ahí. Y mi perrita lo comenzó a escarbar, y los vecinos le metió palo, una de las vecinas se fue la palo para adentro, un punta de palo, suave la tierra. Entonces, acá hay tierra suave, ¿por qué será? ¿Quién ha enterrado basura? Algo me preguntó. No le habíamos enterrado basura, nada, esa tierra no la habíamos escarbado. Entonces, a la perrita le retiraron, ellos han escarbado. El cuerpo de mi hija estaba ahí. La mató. Terriblemente. La mató. We need to take care of the whole process, you know, that starts when a woman goes to the police and presents a claim. How is she treated there? What kind of help does she receive? For example, you can say that the laws are not necessarily the problem, but how the judges act, how the lawyers act. And because laws do not act by themselves, they have to be enacted by people, you can have very unfair results, despite the fact that the laws seem to be fair and securing equality for everybody. Cuando mató a mi hermano el 27 de febrero, desapareció de la tierra. Lo capturaron en el 2016. Cuando subió su caso a la máxima corte, su abogado lo defendió diciendo que actuó por los celos, que tenía celotipia, que él no es malo, que tiene una familia y quiere incerciorarse a la nueva ciudadanía, que ha cambiado, miles de tonterías. Revisó la Corte Suprema y nos enteramos al tercer día que habían reducido la pena. Y porque actuó por celos, no actuó porque era malo, sino por el momento. Mi madre fue a hablar con los vocales por medio de su abogado y el vocal le dijo: señora, ¿sabes qué? Su hija ya está muerta. Él es un ciudadano, deja que haga su vida. Ya estuvo 10 años escondido, déjale que haga su vida. El abogado ni qué decir. Ha sido muy difícil, aún siendo ayacuchana, contar con el apoyo de las personas de mi ciudad, de mi tierra. Hay gente que cree que yo estoy equivocada y que no debía haber denunciado, nunca debía haber dado la cara respecto a lo que me sucedió, porque el hacerlo me convierte en una mujer sin moral. Normalmente se suele trasladar muchas veces la responsabilidad a las víctimas y eso es muy triste. Las mujeres no tenemos por qué sentir vergüenza. Vergüenza deben de sentir nuestros agresores.
We studied the case of Arlette Contreras. We read the sentence, we saw the video that made the case public, and we also saw other media reports. It seemed to help Arlette Contreras, you know, the victim here, because they reproduce the images of the beating, you know, this naked man taking this woman by the hair. When they spoke about the aggressor, many people talking about him, the father, for example, they interviewed the father of the aggressor, and he said, well, he's a child, you know, he has this childish behavior. He was treated like, oh, he behaved badly. Even though it was clear that she was the victim, he was treated as somebody who deserved understanding. Madres y padres, familias enteras que iban y que pedían justicia por el feminicidio de sus hijas. A mí me parece espectacular de que mi caso no haya quedado solamente como un registro particular o individual, sino que desencadenó de que también se conocieran otros casos. Sentir el respaldo de que si a una le habían hecho daño y de que había una gran multitud de personas que se solidarizaban contigo y que además estaban ahí presentes físicamente apoyándote y exigiendo lo que nos corresponde. Era espectacular, fue muy lindo.